La Contraloría General de Antioquia también entregó la investigación que venía desarrollando desde el año 2006, en la que al parecer la empresa Viva incurrió en un detrimento al patrimonio en más de 26 mil millones de pesos. La Gobernación de Antioquia anunció que ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para encontrar la mayor cantidad de dinero posible. El informe revela el presunto detrimento en 33 proyectos de vivienda en 24 municipios del departamento. En resumen, tienen que ver con algunos incumplimientos de normas legales y de tipo administrativo que tienen que ver con los hallazgos disciplinarios. Y el tema del detrimento patrimonial, pues tiene que ver con algún mal uso de recursos y aplicación de los mismos recursos en los diferentes proyectos que se tenían en construcción. Está el municipio de Itagüí, está el municipio de Broncino, bueno, son más o menos 20 municipios donde tenemos dificultades. Frente al tema, la Gobernación de Antioquia aseguró que ya se han recuperado 7 mil millones de pesos. Esto fue por actuaciones desde del año 2008 al 2011 y ese es el conocimiento que tengo. Apenas me acaba de llegar el informe de la Contraloría y ese es el informe que tengo. Y esperamos, pues está poniendo todas las medidas jurídicas, técnicas, para poder lograr el mayor número de lo que dice la Contraloría, que de pronto hay un presunto detrimento patrimonial. La Gobernación de Antioquia aseguró también que estas irregularidades ya habían sido reportadas en el libro blanco ante las autoridades competentes.